¿Y qué tal? Hermoso. Tendríamos que hacer un listado con todo lo que funciona. Cubiertos y ollas puedo traer de los niños. Contamos con la casa, así que habemos vivienda. ¡Sí! Muy bien. Ey, ¿vas a seguir pelotudeando todo el día? Estoy poniendo onda para que limpie los vidrios con ritmo. Escucha. No. Sí. No, no voy a bailar. Sí, no. Sí, vas a bailar. Tenés que buscarte una novia, ¿sabes? ¿Para qué si te tengo a vos? ¿Mucha pesca hoy? ¿Viene todos los días?
Estamos poniendo un parador acá para el verano. Para la gente que quiere estar un poco más tranquila, alejada del quilombo de la playa del centro. Estamos armando todo. Yo soy el cocinero. Hoy traje una garrafa nueva, todavía no la probé. Por lo menos sé que gas tira. Hay que ver qué pica acá, no mucha corvina, dicen. Estoy tratando de pescar para el almuerzo. Se van a cagar de hambre entonces. ¿Quién anda? ¿Qué haces acá? Soy del parador. Sí, ya sé. ¿Siempre te metes así en cualquier parte? Es tu casa, no es cualquier parte. Vine a traerte esto. Nos sobró de la cena. Sácale el espíritu y andate. ¿Qué haga qué? Andate nomás. Buenas noches. Bueno, bueno, soltando el banquito. ¿Quién probó? Buena, qué pinta. Muy bien. Me sorprendí, ¿por qué? Qué olorcito. Se huele desde la playa. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, nena? ¿Cómo te va? Jorge, hola. ¿Qué tal? Mirá que ponerte en negocio con estos dos atorrantes. Sí, sí. Me sorprendió que no hubieses venido todavía. Y es que no habían empezado a cocinar. Justo estábamos por almorzar. ¿Te quedas? No sería ético. Puede parecer un soborno.
Esta zona es brava. Está un poco alejada. Por eso cuesta más. La verdad que se la están jugando. ¿Usted dice que no nos va a ir bien? Digo que está muy bien, que me gusta que estén apostando el pueblo. ¿Y del grupo de la escuela de vos y Diana, quiénes quedan? Dos, tres. Todos se van. Diana se está por recibir de abogada. Me imagino. ¿Le digo que venga? Sí, dale, claro. Diana es mi hija. ¿Cómo va el tema de los papeles que tienen que hacer? De eso se encarga ella, yo estoy en la cocina. Lo haces muy bien. Te pasaste. Un poco con la sal. ¿Y vos? Yo soy el socio capitalista. Chiquito. Entonces, ¿cuáles son los papeles que tengo que presentar? Mil. No, pero no importa, ¿eh? Acá lo que hay que hacer es ayudarlos para que les vaya bien. Además, de acá es de donde mejor se van a ver los fuegos artificiales. Yo sé que tengo que tener habilitación municipal, bromatológica y los papeles de la AFIP. Bueno, yo con la AFIP no tengo nada que ver. Lo mío es municipal, ¿eh? Pero no te preocupes, ¿eh? Está todo bien, está todo bien. Se ve que le caes bien al inspector. Qué personaje el pescador, ¿no? ¿Te gusta? Que si tarado, seguí durmiendo. A mí me cortó el rostro de una. A mí me habló. Pero después me echó. ¿A qué fuiste? Buen día. ¿Madrugás? A veces me cuesta dormir. Prefiero estar acá. Me gustaría aprender a pescar.
Hay un buen día, no hay pique. Tiene muchos secretos. ¿Me los enseñás? Operativo Verano. La policía de la provincia ya empezó a desplegar efectivos para asegurar la tranquilidad de los graneantes. El objetivo del plan lanzado por el gobierno provincial es buscar disminuir los hechos de inseguridad y combatir el preocupante crecimiento del narcotráfico en la costa atlántica. Buen día, Santos. Ya estoy con usted. Santos. ¿Qué tal, doctora? Está cambiado, ¿eh? Usted está igual. Con un poco de sed. Por esto de la ruta. ¿Es el aire acondicionado? No, no, me pasa desde chica. Por suerte no maneja. Tiene las manos libres para tomar agua. No, pero no es por suerte. No manejo porque no me gusta manejar. No me lo imaginaba. Hay que imaginarse tanto. Perdemos mucho tiempo pensando qué piensa el otro. Es así. Puedo sacar o mandar a la cárcel a un chorro o a un asesino, pero no me gusta manejar.
Qué tranquilo este lugar, ¿eh? Sí. Para pescar. Olvidar. Y que se olviden de uno. Sí. Gracias por venir. No, no, no me diga gracias. Era parte del trato. Sí, es verdad, me había olvidado. Con los años perdemos algunas virtudes. Estuve con su amigo. ¿Cómo está? Con 6 años más de encierro. Pero ahora vence el plazo para pedir la excarcelación por buena conducta. La semana que viene. ¿Puede apurar el trámite? Bueno, conozco al secretario del juzgado. Es un corrupto, como todo el sistema judicial, pero... eso sí, va a haber que ungirlo un poco. ¿Y aquí tiene para el secretario? Algo para Pedro, para que tenga cuando sale y... ¿el resto para usted? Yo ya cobré. Santo. A las 6. Bueno, entonces repasemos, Franca, dale. Habilitación bromatológica. Constancia de habilitación municipal en trámite. Seguro del local. Constancia de inscripción a la AFIP. Permiso de bomberos. ¿Bomberos? Fundamental. ¿Los bomberos voluntarios tienen que venir? No, los de provincia. Ah. Vienen desde Madariaga. Yo los llamo, ellos vienen. Arreglamos el día. ¿Pero qué tengo que tener? Matafuegos, señalizadas las salidas de emergencia, tratamiento ignífugo en la cocina. No, no, pero no puedo. ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Es que ustedes están cerca del bosque. Que se está cayendo a pedazos. Bueno,
Escúchame, lo de los bomberos lo podemos arreglar. Y te digo más, nos podemos hacer los sonsos. Yo no los llamo, ellos no vienen. ¿Sí? Estamos pescando. Yo prefiero hacerlo con la red. Si no aprendes a pescar con caña, no vas a aprender a pescar con red. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí no es una respuesta. Sentís al bicho. Aprendés cómo pelean. Pejerrey. Todo esto para un pejerrey de mierda. El mar es así. A veces da mucho, a veces da poco. Hay que tenerle paciencia, hay que saber esperar. Ahora sí vamos con el mate. Hola. ¿Qué es esto? Las estupideces de siempre. Su amigo quiere que lo cuide. Gracias. No me gusta el pejerrey. Está lleno de espinas. ¿Qué pasa? ¿Vos tampoco? Si alguna vez te digo que quiero comer un pejerrey, es que te estoy mintiendo.
Bueno, hoy se presenta el pedido de excarcelación. Sí, va a tardar mucho más eso. Es lo que técnicamente llamamos per saltum oneroso. ¿Qué? Una coima. Gracias. Qué costumbre que tiene la gente como usted de agradecer a la persona equivocada, ¿eh? Yo no puse la guita, la puso su amigo. Bueno, ¿algo más? Salir. Pronto. Hola. Me pidieron los chicos que te avise. Mañana a la noche inauguramos. ¿Me estás invitando? Sí. No faltes. Un día de esto se te va a caer un árbol en la cabeza. Y ni el chumbo te va a salvar. Sería un buen final. Pero yo no voy a ir a la policía a ver el cuerpo. Aviso. Te doy permiso para saquear mi casa mientras me comen las ratas. ¿Tenés algo que valga la pena? $2,000,000 en piedras preciosas. ¿Qué piedras? Diamantes. No me gustan. Prefiero las de colores. Los rubíes y las esmeraldas. Sí, esas. ¿Viste una de esas alguna vez? Un novio me regaló un collar hecho de mostacillas y un cacho de una botella de 7-Up. Es lo más parecido que vi. ¿Tenés novio? Dije un novio. No mi novio. ¿Quieres verlos? ¿Los diamantes? Dale. Chao. Bienvenido, maestro. Es el primero en llegar. Porque vivo cerca. Ah. Por supuesto, jefe, donde guste. Permiso del abrigo. Me retiro. Gracias. No, por favor. Bienvenido. No, elegí vos. Congrio a la romana con batatas fritas, especialidad del chef. La pesca es del día. De esta mañana. El pescador es medio salame, pero el congrio es buenísimo. ¿Para tomar? Una botella de ginebra y 4 vasos. Dicen que
Es el cebo lo que engaña, ni el pescador ni la caña. Yo voy a pescar porque los pescados no hablan. Yo lo único que sé de pesca es que el pez por la boca muere. La pesca es un descanso para la mente. Te da un rato de paz. Baja las pasiones. Y te enseña a tener paciencia. ¿Nos acompaña Santos? No, gracias. No sea careta, si la ginebra pega más. A vos te pega, a mí no. Es cosecha propia, ¿eh? ¿No podés esperar al cierre, por lo menos? ¿Para qué? Si no va a venir nadie. Nadie más, perdón. Por mí no se preocupen, yo ya me voy. ¿Y si jugamos un truco de sobremesa? No, yo mañana madrugo. Al pescado dormilón se lo morfa el tiburón. Hola. Disculpa, no quería despertarte. ¿Estás llorando otra vez? ¿Por ese forro? No te entiendo. Nadie te pide que me entiendas. Ya sé. No puedo verte así. No me tengas lástima, boludo. Si me toca esto, me toca esto. Ya va a pasar. Creí que podíamos estar juntos. No, nunca, ni vamos ni estuvimos juntos, ¿entendés? Nosotros somos amigos. ¿Amigos? Amigos que hicimos el amor. Nunca hicimos el amor, Nico. Cogimos borrachos una vez. Nada más. Es distinto, ¿entendés? No sentí nada por mí. Y boludo, te quiero como un amigo, como un hermano. Pero compartimos el alquiler, no la cagues. ¿Por qué dormimos juntos? Porque nos zarpamos, Nico. Nos emborrachamos, cogimos y nos desmayamos. Es distinto. No me cuentes más tus problemas con el forro ese. No te vine a contar nada.
Perdón, se me hizo tarde. ¿Dónde estoy? Al menos vendimos una botella de ginebra. Igual la ginebra no te la vamos a cobrar. Puedo pagar lo que tomo. Cierto que sos millonario. Le cobramos la ginebra, después le ofrecemos un poco de porro, algo para el bajón. Comercio justo. ¿No gastás mucho en drogas vos? ¿Quién dijo que la pago? Así como lo ves con esa cara de pelotudo... Cosecha el mejor porro de toda la costa atlántica. Todos tenemos un talento oculto. Brindo por tu talento, entonces. Sí. Tengo una plantación en el medio del bosque. Le vendo a los turistas. ¿Y de eso vivís? Depende de la temporada. A veces hasta agosto, otras veces hasta septiembre. Una vez me fumé todo y me quedé sin porro en mayo. ¿Y después qué haces? Nada. Como todos nosotros. ¿Querés conocer mi huerta? ¿Es verdad que calma los dolores? Los del alma, seguro. ¿Querés? Toma ginebra como si fuese agua y porro, ¿no? La ginebra me despierta. Dicen que el porro te duerme. Yo prefiero estar despierto. Fumá y déjate de joder.
en el humo. No pasa nada. ¿Y qué tal la noche? ¿Te pegó? No. No mientas, ¿cómo no? Mi porro es imposible que no pegue. ¿Te gustan? Este año incrementé la producción. Tengo 18 plantas. Yo calculo que les voy a poder sacar entre un cuarto kilo o medio kilo a cada una, ¿viste? Depende de cuánto las deje crecer. Con eso tranquilo vivo un año, ¿eh? Pero no te alcanza para pagar un buen abogado. ¿Arreglaste con la cana? No, no. ¿Qué quieres que haga? Que el primer cana que me encuentre le diga, jefe, ¿cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos? No. Algo así. No, yo ni en pedo les doy mi guita. Además, esto lo vengo haciendo, el lugar es súper seguro, ¿no? ¿Es familia? Esposa, hijos, un perro también. Acá lo único lindo es esto. La calle para allá. Pueblo chico, infierno grande. Los pibes son buena gente, pero tiene que haber algo más en la vida que un negocio que no va con un amigo que planta faso y otro que se pesa. Los amigos son los que son fieles siempre. No te dejan solo. Además son otra cosa. Con la cana. Hola, Franca. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Todo bien. Lambert, ella es Franca. Hola. Futura líder de la industria gastronómica del pueblo. Franca, el oficial Lambert, del operativo verano. Va a estar a cargo de este sector, así que cualquier problema que tengas, lo hablas con él. Ok, bárbaro. ¿Eh?
Habilitación definitiva. A ver. No sé, este jodido siempre nos abre una. No te calientes, Franco. Este está bien igual. O sea, ya tenemos uno o dos. Sí. Ahí tenés para fumar toda la temporada, pero guárdala bien porque está lleno de canas. Es nuestro amigo y son sus plantas y gracias a eso pudimos poner este parador y no tenés ningún derecho a hacer lo que hiciste, ningún derecho. Yo no quiero que me agradezcan porque ustedes piensan que les cagué el kiosco. Sos un hijo de puta. No tienen ni la menor idea de lo que les podría haber pasado y yo sí. ¿Qué sos? Permiso, señor comisario. Pasa, Pisano. Presentate. A ver, entonces. Te está faltando el plan de obra civil. ¿Y eso? Y mira, la gente que hizo el parador lo tenían. Y vos tenías que actualizarlo. No, no tenía idea. Y bueno, pero es lo primero que yo te debo haber dicho. Porque es fundamental. Ustedes acá tienen cocina, fuego, instalaciones de gas. ¿Y eso dónde lo hago? Eso te lo hace un ingeniero. ¿Qué, hay que pagar a un ingeniero? Mira, entre nosotros, ¿no? Si fuera municipal, vaya y pase, pero esto es provincial, chicos. No entiendo cómo te olvidaste. Porque nunca me lo dijiste. No, Jorge, yo no. Te lo dije. A ver, hay que hablar con un ingeniero. ¿Usted conoce alguno? Sí, conozco un muchacho que trabaja en obras públicas, en la MUNI. Uh-huh. Algunos lo contratan por afuera, yo lo puedo contratar, lo puedo llamar. ¿Qué les parece? ¿Les va a cobrar 10.000 pesos? ¿Cómo? ¿10.000 pesos? ¿Sí? No, nosotros no tenemos esa plata ni la vamos a tener. No, pero a ver, es una inversión a futuro. Eso te sirve para varias temporadas. ¿Usted no puede aguantarnos? Que no soy yo. Yo les estoy dando una mano, chicos. No. A ver, yo puedo hacer un llamado y pedir una excepción, pero igual eso a mí me va a salir algo, ¿viste? Jorge, ¿le puedo pedir, por favor, un minuto, así hablo tranquilo con los chicos y después seguimos? Sí, claro. No sé qué puedo hacer. El teléfono. Gracias. ¿Lo llevo a algún lado? ¿Lo acerco? No. Prefiero caminar un rato. Bueno. Suerte. Gracias una vez más. Ya bastante molestia le causábamos todos estos años. Esta es la última vez que nos vemos, ¿no? Por lo general no trabajo con clientes por tercera vez. Con pelotudos no trabajo. Bueno, adiós. Adiós. A ver, yo puse todo lo que tenía acá por idea tuya. Y encima por tu nuevo amiguito perdí todas las reservas. Así que habilitamos mañana o habilitamos. Yo no tengo más financiación, no sé si entienden o no. ¿Y me haces cargo a mí? No te hago cargo, pero te digo que vos sos la única que lo puede solucionar. ¿Qué querés que haga? Andá con el tipo y ofrecele plata. Si no hay más. Por eso mismo, el tipo no te la va a aceptar. ¿Qué decís, boludo? Que el tipo te quiera a vos, ¿no te diste cuenta? ¿Qué? Eso te digo. Andá con el tipo, te lo manoseás, no sé, arreglate, Franca. Foxy, nada. Mañana hay que habilitar, ¿estamos? Yo no me hago más cargo. Vamos, Nicolás. Ya está, Mendoza. Pase con Franca, vamos a buscar algo antes de que cierre. Bueno, ¿cómo hacemos? Bien, ¿cómo hacemos con qué? Con los papeles. Bueno, eso que te dije, llamo a este muchacho de la MUNI. ¿Qué te parece? Que venga mañana. ¿Cuánto querés, Jorge? ¿Perdón?
Vos te confundiste totalmente, ¿eh? Te confundiste. No, te pido perdón. Perdón, es que todo esto de los papeles me tiene mal. Te pido disculpas. Pero ¿qué me estás tomando como coimero a mí? ¿Qué no, me estás diciendo? No, a ver, yo te vine a ayudar a vos. ¿Cuántas veces vine a este bar? ¿Cuántas veces te vine a ayudar? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Sí, tenés razón. A ver, si llega a haber una auditoría, ¿qué pasa? Este es mi trabajo, Franca. ¿Sabes qué pasa? Es que no tenemos un peso. Y bueno, pero entonces, ¿qué me estás ofreciendo? Lo que vos quieras, Jorge. Y bueno, pero sé buena conmigo, si yo soy bueno con vos. Sí. ¿Eh? Yo soy bueno con vos, dale. Sí. Seamos buenos los dos juntos. ¿Qué querés, Jorge? Sácate la remera, dale. Sácate. ¿Qué haces? Te extrañé. Sí, pará, termina tranquilo. Si hay tiempo. ¿O tenés algo que hacer? ¿Estás bien? Te tratamos bien. Se te ve bien. ¿Hasta celular tenés? Dale, viejo. Paren, vengo de garpar todo lo que debía, ¿no? No. Sí. No, todo no. No, todo no. Además hay alguien que tiene algo que es mío. Y me parece que vos lo conocés. ¿Viste que no está todo pago? Somos como la FIP. Thank you.
Hola. ¿Saliste? Ayer. ¿Cómo estás? Bien, bien. No fue tan tremendo. ¿Vos cómo estuviste? Tranquilo, esperándote. ¿Vendiste? Una para pagarle a la abogada y para los gastos mínimos. ¿Marta? Vino un par de veces. Pero ya hace como 2 años que no viene. ¿Vas a venir? Sí, claro. ¿Dónde estás? Aguanta que anoto. En el bosque. Vamos a pescar. Mañana paso tempranito. Y nos comemos un buen pejerrey. ¿Qué hacías? Nadaba. De noche. ¿Y vos qué hacías? Me mudo. De noche. Cuando se me da la gana. ¿Te peleaste con tu novio? No tengo novio. Mejor. ¿Tenés dónde dormir? Si mañana ves que no saqué la red, sacala vos. ¿Por? Porque es así. Si no es mañana, no importa, otro día, cuando sea. Si ves que no la recogí, la traes. Eso hacen los pescadores. ¿Me vas a decir la verdad? ¿Qué sos? Pescador. ¿Y vos qué sos? Yo. Vos sos Franca.
¡Ey, ey, 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 ey! ¡Quieto, quieto ahí! ¡Largala! ¡Largala! No te hagas matar al pedo. ¡Largala! Con la izquierda, despacito. ¡Largala! ¡Largala! Bájalo. ¿Estás bien? ¿Te despertaste? ¿Cómo dormís, che? Perdóname, santo. Perdí de nuevo. Ojo con lo que haces, porque le meto un corchazo, ¿escuchaste? No te molesta si me quedo con esto, ¿no? Qué rápido llegaron. Es que vos tenés cada amigo. Canto antes, canto ahora. Perdóname. Me parece que vos tenés algo que es mío. No, tuyo no. De Isidro, si mal no recuerdo. No, recordás mal, sí. Pensás mal, santo. Por eso te va mal. La guita se recuperó, ¿no? Y el judío no hizo la denuncia del robo, todo en negro. Entonces volvemos a empezar. Me parece que vos tenés algo que es mío. No lo tengo más. ¿Seguro? Lo gasté en el casino. ¿Vos te lo gastaste? Benítez, ¿quién me hizo esto en la cara? ¿Quién fue? ¿Eh? ¿El pelotudo este con olor a pescado? ¿O la novia de Sierra Chica? ¿Vos sabés qué? A mi mujer no le gusta nada. Vos sos feo de chico. Así que no lo uses como excusa. ¿Qué haces? ¿Qué haces, pelotudo? Ahora tengo que cargar un fiambre, pelotudo. ¿Qué haces? ¿Para qué? ¿Para qué decirte? Pará, venite, pensé que... ¿Qué pensaste? Dejá, no pensé más, vos. Pelotudo. ¿Dónde está? Ratti de mierda. Come traba. Cortala, cortala, carajo, cortala. Come traba. Cortala, cortala, carajo. ¿Dónde está? No, quédate ahí. ¿Dónde está Santos? Ahí abajo. ¿Ahí? ¿Sí que te lo jugaste todo en el casino? Es una pena que termine esto así, ¿eh? Podríamos haber hecho algún trabajo juntos nosotros. No creo. ¿No lo encontrás, Cometraba? Che, che, un poco más de respeto. Al menos morí con dignidad. Vos también.